¿Y el baile? Ese es el nuevo tema de Dora. ¿Qué? ¡Mire, mamá! Una amiguita que se llama Dora. ¡Esa es! Bueno, señores, pero se están perdiendo las raíces de Cibao adentro. Es que eso es un rapadora. ¿Ese? ¿No lo puedo decir? No, ay, no puedo decir eso. ¿Puedo decir? Eso es un rapadora. Ahí sí. ¡Ay, qué bueno de ese tema! ¡Ay, René! ¡No, buena taparita! ¡Ay, René! ¡Ay, René Brian! ¡Ay, Miguel, ahí canta! ¡Pero ponme el tema que es, carajo! Aquí a toda la familia de Colajo. Yo me alegro que ella haya bailado con ella. Ajá. Sí, porque estaba pensando hacer un locro de carne de pato. De carne de pato. Ahora yo nunca había visto a las chinas tan contentas. Ajá. Bailando. Y cuidado si a las chinas fue que le primieron, ¿no? Y le sacaron el jugo. Le sacaron el gajo. Mira, de que acá hay un primo participando de Colá. Ay, sí, hay un... De que Colá fue con la jipeta vacía a la mata y la trajo llena. Ay, hombre, mi hijo, esos son los castas de lengua. Ay, que hablando de llena y de jipeta, pero tú viste. Ahí no me falta. Por favor. Tú viste el camión ese, el camión Camalarga, que estaban tapando los haitianos con los huacay. No, yo no lo vi. Mira, ellos ponen un camión lleno de huacay vacío, ¿verdad? Ajá. Pero en el medio está hueco. Sí. Ahí estaban metiendo los haitianos. ¿Qué? Sí. Estaba lleno el bocado. Lleno de haitianos. Dios mío, señor. Están deportando mil. Mira, te voy a decir una vaina. Deberían de hacer como Jamaica. Sí. Jamaica recibió un reguero de haitianos. Lo están repatriando. ¿Y qué tú quieres? ¿Que lo recibamos aquí? No. Que vayan dividiendo de aquí. Vamos a dividir. Por eso está lleno. Atención a los países que están haciendo presión para que aquí le demos una amnistía. Ajá. Fréntame, qué bueno yo soy. ¿Viste qué palabra tú tienes? No me doy vega con burro y burro. Esos países que están pidiendo eso, que cojan día 20, día 30 cada uno también. Sí. Ellos quieren que estén todos aquí metidos. Bueno, Jamaica. Que pare la deportación. Por lo menos Jamaica cogió 70. De todos los millones que hay allá en Haití. Que pare las deportaciones. ¿Pero cuál? ¿La de allá para acá o la de aquí para allá? Porque de allá ellos cruzan. Mira, hablando de cosas. ¿Yo cómo es que le dice cuando lo cruzan? Cuando lo vaya que... ¿Cómo le dicen? De que ya llegaron a su país. ¡Ay! No, de verdad, estamos fuertes. Sí, estamos fuertes. Pero bueno, ojalá que ese país se arregle. Sí, con Dios. Y a BBQ lo metan en una vaina esa de hoy, miay. Sí. Para bajándolo a la BBQ. Y por mí se lo puedan comer. Sí. Mira, ¿qué fue lo que le pasó con un muchacho que estaba de que regado, de que por una pinta de una niña de sangre? Ay, sí, en un hospital. Bueno, es triste decirlo, pero tenemos la información de que ya la niña, sí, de que supuestamente que falleció. Ay, Dios. Oye, ¿verdad lo que dice? Aquí se gastan 800 millones en campaña política y partidos vienen y partidos van. Y para tú meter a una gente en un hospital, si no suelta un dinero adelante. Y mucho menos una pintica de sangre después. Señores, después Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta vaina de salud? Que lo primero que piden es un depósito de 10,000, de 20,000 pesos. Pero vamos a atender primero a la gente. Primero. Que no pasen esa situación. Eso no pasa en Estados Unidos. No. A ti te atienden y te mandan la factura mensual a tu casa. Santísimo. Óyeme, los que no quieren dar la sangre no tienen sangre. No. Ni de verdad que sí. Ni corazón tiene. Ni corazón tampoco. Pero nada. Mira, soltando un ching el tema social. Sí. ¿Y qué pasó que Caro Brito no entró el lunes? ¿Cómo se acordó a de extremo? ¿Qué fue lo que pasó? Ella dice que se estaba operando una oreja. Ah, pero esa oreja se sanó rápido, pues.
too much. Y así es. Caro, Brito, fue too much. Sí, fue too much. Fue too much, y entonces. No, de que, oye, que fue lo te que le mochamos una oreja, Caro, no, Brito. A ella se le abrió. Tú sabes que estas mujeres, cuando sí. son chiquitas, les gustan sí. las cosas grandes. Sí. ¿Cómo así? Explícame eso, que no entendí. Cuando las mujeres son chiquitas, les gustan las cosas grandes, sí. llamativas. Sí. Y a ella le gusta tener esos aretotes. Sí, así, sí. ¿no? Parece ser que la era... ¿Tiene, Caro Brito tiene el hoyo grande? Oreja. Sí. El hoyo lo tiene grande, entonces. El hoyo se le abrió. El hoyo de la oreja, Caro Brito, lo tiene grande, sí, dice ella. Se le abrió. Sí. Entonces ella, tú sabes, justamente a esa misma hora de tremo, sí. el doctor le puso la cista. Sí. ¿Y por eso que no fue? Porque se estaba cerrando el hoyo. ¿Y quién le tapó el hoyito? El doctor. Ay, doctor, le tapó el hoyito, Caro Brito, qué bien. Pero qué bueno que... Pero bienvenida a tu casa, ya dijo que nunca se ha ido de aquí. Ay, es verdad. Yo creo que sí, pero... No, porque la gente se puede ir sí. físicamente, se puede ir de un sitio. Sí. Pero el corazón le sigue perteneciendo. Nuestra hermana, falta de mí ahora. Sí, claro. Sí, seguí. Seguí. Falta de mí. No te asustes que no es para la opción. Oh, pero... Mira cómo agarró el micrófono de una vez. Pero... Oye, ahora le dije... ¡Ah! Bueno, hay unas cuantas cosas por ahí. Mira, ¿y qué fue lo que le dio a Carolina Aquino? ¿Y qué fue? Yo te voy a decir una vaina. Sí. A mí no me gusta caer en la boca de Amelia Alcántara. No. Por eso es que ella y yo somos amigas. ¿Sí? No me gusta caer para no caer. Ve acá. Pero ¿y tú esa mala palabra y tú esa balna que le dijo? Bueno, para yo decir que Rafael Ladrón tengo que haberme juntado con él. ¿Verdad? Para yo haberme juntado. Cerró su Instagram. ¿Eh? ¿Por qué lo cerró el Instagram? Ella fue de... Ay, ¿tú no supiste? Y se fue de viaje. Exacto, ella se fue de viaje. Ay, ella se fue de viaje. ¿Para dónde? Si no tiene visa. Pero... Quizá en este momento está con Barbecue. Ay, en Haití, con Barbecue. Mira. ¿Y qué tú crees? Yo lo que le digo es a Carolyn Aquino sí. que no debe de coger tanta presión. Porque sí. si ya vino de un proceso que se habló mucho, esta vainita de DJ Adoni... ¿Cuál proceso? Hable con nombre y apellido. No, lo de la operación que ella estuvo. Lo de la vaina que estaba uno sí. para arriba. Ella estuvo un proceso para cuando ella estaba en Miss Mundo. Sí. Ella buscó un patrocinio que le arregló la chica. Le balanceara los senos. Le balanceara. Entonces, si esa presión fue tan fuerte en esa época, esta barnita de Adoni no debería de quitarle el sueño. Cierto. Y se fue para afuera. Oye, ¿para qué se fue para afuera? ¿Para qué? Dije, para no ver los comentarios que están en Instagram. Ajá, y fuera de aquí tú no lo ves. Así no, después Dios. Pero bueno, esta tendencia y está comiendo bueno. Sí. Está comiendo bueno, sí, DJ Adoni, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. En la vibe, una de las vibe. Sí. ¡Cállate, Adoni! ¿Qué fue lo que le dio a los Fokes con Michael Miguel? Óyeme, sí. pero soy loco. Oye. A los Fokes debe de parar. Yo no me vi a Santiago después que le entró a Michael Miguel con dos palillos así en el edificio rojo, mira. Y le digo a Chari, a la esposa, tráeme un vaso de jugo de guanábana. ¿Para qué? Para bajarme a Michael Miguel. Pero ¿cuál es el show ahora? Bienvenida a Darecho. ¿Cuál es el show? Con razón cambió el ambiente. Dale, sí. Yo lo que digo es, sí. yo lo que digo es, sí. que a veces uno tiene que hablar con mucha base. Sí. Y dice que tiene de que prueba, que sé yo qué. Pero es que Michael Miguel es un ser... Tranquilo. Pero Santiago se defendió, fue. Santiago no se defendió, fue. No, pero... Porque, oye, porque si tú sabes cómo me pongo, ¿para qué me das romo? Porque Michael Miguel que esa respuesta... Óyeme, el que tira tiene que aguantar. ¿Eh? Pero lo que único que dijo Michael Miguel fue sí. que no estaba de acuerdo con lo que hizo el premio soberano. Bien. De darle eso. Bueno, eso... Y la mayoría de la gente está de acuerdo de que él no debió... Está bien, es una opinión de Michael Miguel claro. y de quien quiera y se le respeta. Claro. Ahora, el que tira tiene que coger de allá para acá. Sí, claro. Es así. Ahora que a los Fokes cruel, que no tiene piedad, eso es otra cosa sí, que Santiago. Sí, sí. Pero bueno, eso es un problema de Santiago. Y... No. Mira el álbum de Yailin, la más viral. Ay, Roy Tabaré, ay. Y acá le dio a ese hombre, esa muchacha.
muchacha. Y ese sí puede, porque se sabe de letra. Ay, pero Roy Tabaré, ya, ¿qué? Déjala tranquila. Porque ya se ha cogido dos veces con Yarlín. ¡Se muy mata! ¿Y tú trabajas aquí? Mariachi. Ah, sí, una acuérdate que no viene, soy yo. Una cumbia con mariachi. No, pues una cosa increíble. No, hombre, señores. Pero ¿por qué hacían esos mariachi ahí atrás? No, eso agrégale que está bien cantado. En esa cumbia no había ni guitarra. Es no es cumbia, es Tex-Mex. ¡Ey! ¡Oye, pero qué bueno yo soy! ¡Qué bueno yo soy! Pues yo sí soy bueno. Yo nada más no brego con burro ni caballo, También. Sí. Pero Roy Tabaré se la comió con Yuska. ¿Quieres que haga, baby? ¡Se siente! Yo recuerdo cuando Roy Tabaré pensaba que estaba pegado. No llegó a pegarse. Espérate, pero llegó un momento que él pensaba que estaba pegado. Hoy no se le ha tirado al público en una tarima de que para que lo paren, adivina qué. ¡Puaf! El público se ha quitado. ¡Abrieron! Eso fue en el malecón, ¿no? En el malecón. Y tenían vaso en la mano. Me hicieron dije, recojan. Pero Roy Tabaré, hay que decir que es buen compositor y dominicano. Sí, claro, le ha escrito a Alejandro Fernández, a Alejandra Guzmán, a Tito Roja. Una estrella de la inscripción. Hay que respetarlo. Hay que respetarlo. Sí, ese comentario que hizo con Yailin fue con propiedad. Pero yo no entiendo por qué. El álbum. Dime una canción del álbum de Yailin. Y este tenía razón. Está diciendo de que por qué esta muchacha de que está copiando todo de Karol G. De que una ropa que se puso de un bikini, unas pullas, de que el marido de Karol G. El marido de Karol G. Todo lo está copiando. ¿Qué es lo que está pasando? Ojalá Karol G pareciese a Yailin. ¿Qué fue? Para que se joda la vida. Déjeme terminar. Ay, señores. Ya para concluir. ¿Convenciste al hombre? Vamos a darle. Mira, dale. El terremoto de Taiwán. ¡Ay! Dios mío. Suerte que no hay muchas vidas, muchas cosas. No, pero de verdad que mira, ellos están aprendiendo a construir, pero los edificios quedaban igualitos, ¿tú viste? Sí, tú viste. Se movían, se tambaleaban así. Eso deberían de ser aquí en este país. Sí. Vamos a construir bien. Sí, vámonos ya. Pero nada, vámonos. Mira, sí. Supuestamente yo leí en un periódico. ¿Qué tú leíste? Espérate, que ahí vienes tú con tu bucapié y tus cosas. ¿Qué es lo que tú leíste? Yo leí supuestamente de que Luis Abinader bajó. Espérate, ¿que Luis Abinader bajó en las encuestas? No, que él bajó a ver a la oposición, porque él está tan alto que lo tiene que ver de arriba para abajo, así. ¡Oh! Esa gente está allá abajo y Luis Abinader está allá arriba. Bueno, yo mejor me voy. No te vayas, no, que ahora es que esto se está calentando.